Televidentes y seguidores de CNC Valledupar, a continuación les presento los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar, todo en nuestro clip informativo. Hoy miércoles 14 de octubre salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuya cédula terminen en 3, 4 y 5. Esto aplica hasta las 8 de la noche para Valledupar. Y por otra parte, el Servicio Geológico Colombiano reportó un evento sísmico de magnitud 2.2 alrededor de las 3 y 12 de la madrugada de este miércoles, situación que se registró justamente cuando caía un torrencial aguacero aquí en Valledupar. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 64 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar. A 22.725 asciende la cifra de contagiados en el departamento, de los cuales 19.470 se han recuperado. 2.402 están aislados en casa, 77 están hospitalizados en sala general, 73 permanecen en UCI y 703 han fallecido. El alcalde de Codazzi, Omar Benjumea, dio positivo para coronavirus. Es de anotar que 12 mandatarios del departamento del Cesar han contraído el COVID-19. Indígenas cancuamos de la comunidad Chiscuinya ayer bloquearon la vía que comunica Valledupar con Río Seco para protestar porque la alcaldía de Valledupar no ha posesionado de manera protocolaria el cabildo gobernador Lot Villazón. Los manifestantes, después de 2 horas y media, despejaron la vía y permanecen a un lado de la carretera esperando respuesta por parte del viceministro del Interior, Daniel Palacios, quien les aseguró que durante el día de hoy tendrán respuesta para definir dicha situación. En el Tibú, norte de Santander, fue asesinada Edilloana Barbosa Becerra, de 40 años, natural de La Paz, Cesar. La víctima era lideresa del corregimiento La Gabarra, en esta zona del Catatumbo, donde se radicó hace 20 años. Un juez de control de garantías de Valledupar impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Javier David Méndez Ahumada, presunto abusador en serie que estaría implicado en al menos 7 casos de violencia sexual. El procesado se desempeñaba como mototaxista y el pasado mes de agosto trató de abusar a una pasajera que le solicitó una carrera al sur de Valledupar. El modus operandi de este sujeto era lograr que las víctimas abordaran su motocicleta, llevarlas a un lugar despoblado para luego, mediante amenazas con arma de fuego, accederlas carnalmente de manera violenta y despojarlas de sus pertenencias. La noche de ayer, un joven señalado de perpetrar un hurto en el barrio Álamos 3 fue detenido por la comunidad y le propinaron una fuerte golpiza. La Fuerza Aérea Colombiana invita a los jóvenes a definir su situación militar incorporándose como soldados de aviación. La cita es para el próximo viernes 16 y sábado 17 de octubre en la Estación Central de Bomberos en la ciudad de Valledupar, barrio Dangón, a las 7 de la mañana.